Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa en privado, como todos los viernes. Hoy estamos aquí desde la Secretaría de Deportes de José C. Paz. Vamos a estar hablando con su actual secretario, Rodolfo Pino. Así que vamos a a una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. No se vayan. Seguimos aquí en privado, como les dije en el bloque anterior, estamos con Pino, Rodolfo Pino, flamante Secretario de Deportes. ¿Cómo estás, Pino? Bien, bien, gracias a Dios, bueno, como siempre, trabajando en, lo que es el, en el campo del deporte. Empezando este año, ¿no? Nuevo, como Secretaría de Deportes. Contanos un poquito. Bueno, la Secretaría de Deportes, más allá de que se ha jerarquizado y la, la decisión política de Carlos Urquiaga, flamante... Intendente también... también. Intendente también inauguramos lo que todos los años, ¿no? la Dirección General de Deportes se caracterizó en enero, febrero, ...hacer una gran colonia. Y bueno, hoy tenemos mayor responsabilidad cuando tenemos cuatro o cinco directores que... Claro, están... porque antes ustedes dependían de desarrollo social. Claro, sí. Y ahora bien. bueno, es este, tu, tu secretaría y depende bueno, en qué direcciones. Y tenemos la, el área de especiales, eventos especiales, tenemos el área de chicos eh, con capacidad diferente, que claro. vienen a ser todas las escuelas del Estado, privadas. Donde ahí sí nucleamos una gran cantidad de docentes, directivos, donde trabajamos en conjunto, donde los torneos los hacemos participativos, integral más claro. que nada. Y bueno, y la Liga Municipal de Fútbol Infantil, este, que es el, el corazón del deporte, porque el fútbol. ¿cómo acá es. es... Como es pasión de multitud es, en el mundo. Es verdad, es verdad. Eh, acá también lo es, hay más de 30 equipos que participan los días domingos. 30 Oye, equipos. 30 equipos. Que si nosotros hicimos dos zonas de A y B, donde compiten entre sí, así que tenemos dos campeones. ¿eh? El campeón de la B asciende el año que viene con el subcampeón a la A. Todo un sistema que antiguamente la AFA hacía esto con el campeonato metropolitano. Ajá. Ahora también la A, y la B y la C van ascendiendo y nosotros tenemos una gran competencia entre los chicos que participan de los barrios con nueve categorías, incluyendo los veteranos que son. Los papás de los chicos que participan también. que participa? Está bueno. Claro, bueno, Está bueno a los... porque une la familia, ¿no? Une al padre. Une la colegito. familia y vos fíjate que muchos de los chicos de, de José Paz han participado en diferentes campeonatos. Y claro. yo mentiría que hay muchos que tienen posibilidades de, ah, sí. de, 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 de ejercer ¿no? en un club donde más les guste, ¿no es cierto? Pero a veces hay lo que se ve acá, ¿verdad? es este el sentido de, de pertenencia que tiene cada uno del barrio. Claro. Ellos quieren en su barrio, quieren en su club, entonces se enfrentan. Este, circunstancialmente, río. en los deportivos, los barrios de Ricau, el Seigo, San Fernando, La Pazo. Cada barrio ahí. tiene su club. Cada barrio tiene un club, ¿eh? que participa en diferentes ligas. La liga municipal es la, una de las más grandes, donde hay más de 10.000 chicos bien, bien. compitiendo. Eso es todo un proceso, ¿no es cierto?, porque claro. la liga nos permiten tener a un consejo administrativo que lo manejan los delegados, unas una personas que realmente entienden mucho de este deporte, donde representan a su club, y en la Dirección General de deporte vienen a... Discutir, porque a veces no son todas cosas buenas. <laughs> se pelean, fútbol. hay peleas. Y hay discusiones, pero con un alto respeto, claro. se conocen mucho. Los delegados, yo siempre fui muy agradecido de haber conocido a estas personas, inclusive mujeres. Hay que mujeres están, de, sí, ah, tan comprometidas sí. Hay técnicas. técnicas hay variadas? fútbol de mujeres también. Y bueno, y los días sábados tenemos la Liga de Fútbol Femenino, también con mucha competencia. <laughs> están las chicas que son de categorías menores y mayores. Hay mamás también que se dedican a, claro. a jugar y llevar a sus chicos a la cancha, pero ellos también participan. Así que tenemos, y la liga juvenil, que bueno, es la liga más difícil que hay en qué? todo la Y después de los 15, 16 años, no, hasta los 18, claro, son muy pocos los que se animan a hacer estos campeonatos. Fíjate, son claro. adolescentes. Y sí, si está en la peor edad, ¿no? Todos para mí es la mejor edad, donde explotan su capacidad, su desarrollo. Ahí este, le gusta la música, le gusta la cultura. Y sería bueno que todos los que tengamos esta responsabilidad nos hagamos cargo de esta, claro. esta franja de, de, de chicos que por ahí... Porque es tan este, bueno, ¿no?, esto de, de que el chico haga deporte y que desde chiquito esté, porque lo sacás y le evitas un montón de problemas. Y lo que siempre decimos nosotros, el flagelo de la droga, claro. el flagelo del alcohol y la vacancia es, es total. Claro. El primer flagelo que es la vacancia, porque los chicos claro. a veces no tienen nada que hacer. Y sí, dan vuelta en la esquina de su casa hasta que encuentran a alguien que, bueno, lo lleva por el mal camino, que a veces... Viste, los chicos no, 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 saben, están ahí sin hacer mucho nada. Muchos no saben ni ¿no mucho, este, por ahí, eh, al no tener también la contención de la familia, familia es un problema solamente claro. del de, 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 de deporte, es un problema social. No, social. Padres que se separan, padres que por ahí tienen problemas económicos y empiezan lo, 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 a irse a otros lados y entonces se descuidan los chicos. Por eso digo que yo que las delegadas sociales, que está incluido en este proyecto, nosotros tenemos dos representantes de mujeres que no hablan de deportes, no hablan de fútbol, solamente hablan de los problemas sociales que ah, tienen. Qué bueno eso. La alimentación, la educación, las zapatillas, claro. las cosas que por ahí eh, que tiene que ver con, con, con la vida cotidiana del deportista. Claro. El tema de cuando llegan chicos ahí y, y ven la necesidad que, que no comen o que tienen algún problema, ustedes lo derivan, lo acompañan. Sí, nosotros hicimos este, el tercer tiempo. El tercer tiempo que es compartir una taza de mate cocido con alfajor, torta frita de muchas mujeres en los clubes y la comisión directiva se ha dedicado, claro. tener que ver cómo van las famosas, decimos nosotros, eh, tortitas que llevan, ¿no es cierto?, el, eh, su alfajor, eso claro. lo hacen los papás de cada club, claro. dándole un alimento a cada chico. Es decir, los chicos están de las 8 de la mañana, quizás hasta las 5 o 6 de la tarde, porque claro. ellos quieren participar, juegan una vez, Pero igual este se en quedan. el día, y se quedan en la cancha. Y claro. también tengo que decir que los padres han cambiado mucho, antes que era la guardería, lo llevan al club, claro. lo dejan ahí y se olvida se olvida entonces es un tema educativo, un tema es difícil, social, es, es muy difícil, y muchos de esos chicos por ahí van a jugar a la pelota sin comer. Hoy, Eso te decía, hoy, hoy, ¿no? hoy, fue... hoy pasa que eh, los clubes, muchos de los clubes nuestros están haciendo la integración, ¿no es cierto?, del comedor comunitario, que vienen los hermanitos, claro. a comer, a alimentarse a ese deportista que necesita otra clase de alimento. Pero bueno, la, las mujeres de José de Paz, las paseñas, digo yo, siempre son muy solidarias. Y es que las mujeres, ¿viste? Y el 80%, digo, de, de, de esta acción social que tenemos en José de Paz, este, hay ejemplos como las manzaneras de nuestro distrito que trabajan este, la todo el día. Siempre. Pero la mujer la saca la casa adelante, los hijos, y está. está en todos está, los niveles, está, está ¿eh? todo educativo, la sociedad está. de fomento, claro, en los clubes, claro. en, en las escuelas. Y bueno, es un rol importantísimo, porque a veces los hombres... Como digo, no tienen, no tienen tiempo. Que tienen que hacerse el tiempo, como yo hago con mi hijo, que me cuesta mucho también porque la y política. Y porque tu trabajo igual, este, te lleva mucho tiempo, la política. ¿es? Me lleva mucho tiempo, pero igual he buscado un huequito porque uno que tiene su corazoncito claro. para llevarlo al club a hacerlo claro, jugar. Quiero claro. participar, quiero estar cuando esté, esté dolido sí. por la derrota o, o esté alegre cuando gane un partido. Compartir, ¿no? compartir. El compartir Esto es se ha es aprendido mucho. Esta liga ha hecho muy, mucha integración. Es decir, años atrás por ahí era mucho más difícil claro. este, saber que hay rivalidad circunstancial de, de, los, de los clubes. Sí, del ¿no? deporte. Hay muchos clubes que eh, se enfrentan, Barrio Frino tiene tres o cuatro equipos que se enfrentan y bueno, hay que buscar veedores, buscar que esté todo prevenido para que la gente pueda pero pelearse, siempre, eh, pero de la mejor manera pelearse, claro. digo en el sentido cuando empiezan a, a disputar los puntos, porque es claro, una competencia claro, sana claro. y muchos quieren salir campeón. Lo que hay que entender que no es la muerte de nadie tener un mal resultado, que. Lo mejor que los chicos participen. Claro. Y algunos de estos chicos, que muchos, muchos de estos chicos están en clubes de primera división: Boca, Ribes, Lorenzo Eso Vélez. te iba a decir, de acá salen muchos chicos, muchísimos, no para chicos, cuadros muchísimos. o equipos grandes. Much, muchísimos este, chicos que, que vienen a buscar lo, los representantes del fútbol claro. infantil. Eh, hay un gran semillero, hay un Eso gran es, potencial. Qué bárbaro. Y bueno, esto se lo demos se lo a la gente, que hay muchos que se han capacitado. Fíjate que anoche estuvimos con Carlos Urquiaga lanzando eh, la segunda, en la cuarta edición de capacitación de, de Infanto Juvenil, que son los delegados, los técnicos, los ayudantes de campo que van a aprender. Ah, contame, a, ¿cómo es esa? Bueno, en la escuela municipal, en, la, en el aula 16, todos los miércoles de 20 a 22 horas, dos horas de charlas técnicas que tienen que ver con profesionales como Benjamín González, que es el profesor que lleva a cargo este curso, con, con uh -huh. psicólogo, con sociólogos, con médicos y siempre traemos una figura un invitado especial ¿no? que tiene que ver con el técnico el año pasado que claro. hemos traído a técnicos de primera división y, y bueno todo lo que nos puede generar la provincia de Buenos Aires con, con nuestro amigo el Chino Tapia que siempre es un jugador de, sí, un claro, de la zona pueblo, y vienen y viene a, a expresar su experiencia a su vivencia y todo lo que uno vive en el fútbol profesional y bueno que aprenden a capacitarse porque digo yo este, que a veces no alcanza con la voluntad. Hay muchos, no, claro. muchos, pero muchos técnicos sí. salen muchísimo, pero el trabajo y el tiempo que no tienen para, para dedicarse, porque uno prende la televisión y son todos Vidardo, son todo Minotti, ah, sí, son claro. todo Ramón ¿viste cómo es el bulo? Pero a veces necesitamos dar claro, un conocimiento sí. eh, eh, básico para que los chicos puedan. ¿Y esto manejar, cómo fue? ¿La idea fue tuya? ¿Fue hablado no, con No, un la poco provincia? yo digo que todo lo que pasa en la dirección de deporte uno va re juntando las voluntades y las ideas de todos y. Y quienes es ser responsable, pero hay claro. mucha gente atrás mío, muchos profesores, docentes, proyectos que realmente fueron viables en su momento, lo hemos juntado y esta capacitación para los técnicos barrial este, es, de todos, Eso es de todos. Es muy importante. No solamente lo hemos hecho claro. para los chicos de San Miguel y profesores. Eh. Anoche tuvimos la sorpresa que vino mucha gente de Malvinas, Ajá. mucha gente de San Miguel, eh, avalado por la provincia de Buenos Aires este curso, que son dos años, eh, donde se hacen teórico y práctico. Es muy lindo porque hay un entretenimiento, hay cosas que por ahí uno no sabe, las lesiones, los chicos, cuándo Obvio, hacer la gimnasia, claro, claro, qué alimentación tener, claro, claro, cuándo hace mucho calor. Claro. Sí, es tan, tan amplio este proyecto que realmente es digno de destacar a los profesores. La verdad que felicitaciones, esto. porque es buenísimo. ¿no? Algo la verdad que, bueno el, que el equipo que me, que me acompaña chicos. hace mucho tiempo eh, es muy bueno y, y súper profesional. ¿no? algo de bueno la colonia, ¿no? Ya pasó, pero ¿cómo fue este verano? Como Porque recién años hablábamos aún. hace un ratito de la cantidad de chicos y yo le digo, ¿tuviste algún problema, Pino? Porque yo digo, tantos chicos y, y estar cuidando todo el tiempo, digo que se te cae o, o bueno, por suerte me dice, nunca pasó nada grave, digamos. No, lo, yo digo que la colonia tiene, tenemos un un gran equipo de trabajo con, con los delegados, con, con los técnicos, los docentes mismos que participan en enero y febrero, donde de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde uno tiene esa intranquilidad, porque tener 1.500 chicos por días, eh, dándole el desayuno, el almuerzo, haciendo la organización médica, estar en la pileta, las altas temperaturas también, este, el calor, a veces uno prevé a, algún, a un chico que puede estar jugando, Segura. golpearse, normal, esto es normal, pero gracias a Dios al primero que tengo que agradecerle. Es a Dios que siempre nos ha bendecido. Acompañado, ¿no? claro. Acompañado en todos estos veranos. Claro. Todos estos veranos, porque o sea, que es tan peligroso la pileta como sí, el campo. Sí, pero te pasa en tu casa. A veces te pasa en tu casa, cada, en tu casa cada desastre. Pero sí. hay una gran responsabilidad de todos los coordinadores, de los mismos delegados claro. barriales que acompañan esta gestión. Claro. Que saben que cada 50 chicos tienen que venir 5 o 6 mayores. Que el campo es, es para disfrutarlo, para explotarlo, donde no vienen a hacer gimnasia, sino vienen a jugar claro. y nosotros nos dedicamos en la pileta, todo el mundo mirando esa pileta porque a veces, eh, a veces hay 800 chicos, 500 chicos. Es una, es una pileta muy grande, muy grande claro. sin peligro, decimos nosotros, pero tenemos guard, los guardavidas, tenemos los profesores que están atentos y bueno, algunos se golpean, tenemos el trailer de salud, que la Secretaría de Salud ha trabajado muchísimo esta, esta <laughs> época, pero y, sin lamentar... Sí, claro. Cosas Por que suerte, eso este es una gran cosa, pero bueno, clase, ¿no? se ve que han trabajado muy bien y que están todos atentos, porque hay que tener 800 chicos en una pileta todo el día, ¿no? Hay que Sí, la, la cantidad de 800 porque sí, algunos sí, bueno, se animan, otros no se animan. Claro. Fíjate que martes y jueves estaba el área de discapacidad de Marta Cardoso, que también claro, los chicos especiales había que poner un una soga, un andarivel claro. para que los chicos puedan disfrutar y que puedan también gozar, no cierto del, claro sí. del agua y lo hemos hecho también muy prolijo y los chicos respetando eh, las capacidades especiales y, y también tuvieron eso, la oportunidad están está incluir no incluir a, la, inclusión, a, no, la inclusión la inclusión social es muy importante vamos a hablar de eso pero en un pequeñito corte y volvemos, te parece Dale. nos vamos a un corte y enseguida estamos de vuelta gracias Seguimos aquí en privado hablando con Pino, bueno cuando hablamos de los chicos con capacidades diferentes, ¿no? Que va a haber una maratón en estos días. Sí, nosotros con los torneos Buenos Aires y la provincia hemos inscrito a la mayor cantidad de chicos que quieren participar, que presenta José Paz, vos sabés que los torneos es el mundial para claro. ellos. ¿eh? Eh, tanto las escuelas privadas como las del estado participan masivamente, en el atletismo, en todo lo que tiene que ver con su discapacidad, porque vos sabés bien que hay diferentes chicos pues claro, de diferentes bueno. categorías, ¿no es cierto? Entonces en atletismo, como el teatro también, Porta el Sol 501, Aprodi, 503, claro, disminuidos claro. visuales, chicos que han corrido maratones para ciegos, quien bueno, ha participado, ¿no? ha participado mucho con ellos porque realmente, como digo yo, me ha cambiado la vida participar. Claro. Y las escuelas, los docentes, los directivos han acompañado este proceso de maduración, digo yo, porque muchos de lo que no antes entendíamos como era este sistema de que no solamente hay que ayudarlos sino que acompañarlos, acompañarlos y compartir claro. y bueno eh, a nosotros nos dio grandes resultados sí, eh. sí. Sí, las sí. escuelas como el, como las escuelas especiales este, nos han dado muchas medallas todos estos años más que las convencionales ¿Ah, sí? eh. y se dice mucho más ah, porque mira. en equipo hemos tenido medallas de oro fútbol femenino fútbol 11 fútbol reducido chicos de pádel, chicos de, de, de básquet ni hablar el, el, el softball que es la escuela número ah. 9 de la Sonia, tenemos chicos también de, de, que han participado, pero compitiendo y trayendo medallas, como son los chicos de, de las escuelas del Estado, que, que de volei, la escuela <laughs> Instituto Evangélico, es decir, hay muchas instituciones que participan, son muchos los inscritos y llegan 400 a la final. Claro. Bueno, este es el gran viaje que nosotros hemos potenciado con el premio que da eh, Carlos Urquiaga a fin de año. A fin de año, los que son campeones de la liga viajan también a a conocer eh, eh, la ciudad de Mar de Plata cinco días y están disfrutando no sé, de su premio porque más allá de ganar un trofeo el incentivo es el doble claro. y las categorías campeonas se merecen salir de José C. Paz y visitar un lugar turístico como el Mar de Plata. Que muchos, la mayoría no deben ni conocer. Bueno esa es la gran eh, satisfacción personal bueno, que uno claro. me gratifica claro. saber muchos chicos que... Pero en, conocer como, el, mar, el ¿no? mar, que lo llevas ahí... Bueno, esto no, viene de. de no este, tiene, sí, hace años. Hace años, ya claro. con, la, con la intendencia de, de o sea, Mario Ishii, el premio, este esfuerzo que hacen los clubes. Claro. ¿eh? Aparte de darle los primeros premios, darle este incentivo, que es el doble. Por ahí, este, muchos chicos, como decís vos, conocen el mar por, jugando a través del deporte. ¿Qué te parece? Así que bueno. Eso es una maravilla, porque lo que sienten esos chicos y lo que van a tener en su recuerdo. Para toda la vida, ¿no? Que, que a lo mejor sí, yo quiero nunca... decirte algo, en eso. no solamente los chicos, ¿eh? los, papás. los papás. Tengo que hablar también. con muchos papás, me agradecen ¿Acompañan los bien. papás también? Muchísimo. Ah. Vos fíjate que el viaje son para todos estos chicos y cuando llegamos a la puerta del hotel, hay papá con su bolso, ¿eh? esperándonos, y a mí ah. realmente me gratifica porque la claro. responsabilidad... Claro. A mí es difícil ¿Sí? mandar a su hijo con tradición de deporte, donde hay profesionales, donde hay profesores, claro. como vamos con claro. los médicos, vamos con la enfermera. y y casi es una semana, los torneos son siete sí, días sí, sí, hay, que hay que estar, estar ¿no? los chicos por ahí okay. algunos están medicados, cuidado entonces algún papá que pueda hacer el viajecito nosotros lo esperamos, lo Qué integramos bueno. al hotel Ajá. porque yo me siento pero más respaldado claro. porque sí, viene el sí, papá ahí, contenido porque y, te y, y me ayudan están ahí, y lógico. también en esos viajes este, no hemos tenido que lamentar jamás gracias a Dios este, ningún desencuentro, a veces se nos ha perdido un chico lo hemos buscado en el estado porque el los chicos la Plata es tan grande que voy claro, dar la vuelta a la esquina claro, y parece todo igual. Es, claro. Pero esto sí lo hemos vivido a menudo, pero la responsabilidad de los papás y los docentes de cada escuela me han acompañado, me han ayudado muchísimo, han aliviado nuestro trabajo. Claro. Pues fíjate que cuando pasan sus siete días y venimos a Plaza de José de Paz no, y bajan es, y encuentran es, sí. a su papá, a su mamá no, y, y a alegría, su tía. Claro. Y la alegría mía y el peso que uno saca. Claro, sí, bueno, ya llegamos, sí, todo bien. Porque sí. no hay nada, peor que te pase algo con un chico, ¿no? Viste Totalmente. que uno es la responsabilidad. No tienes hijo y, y, sabe y sabes que... Que, que, que ese padre, ¿qué le decís? Y realmente yo siempre admiro de vos eso, ¿no? Que en el deporte, en la colonia, es decir, nunca ha habido nada grave, que decir. No, no, eso, y, esto, eso y esto es, es muy producto de la responsabilidad sí. y es producto de que, claro. también de que no uno trabaja ahí. responsablemente y seriamente, ¿no? Como sí, hay que prevenir. Todos. Yo creo que haciendo prevención en todos los niveles claro. del orden de la vida, haciendo prevención. Tratando, desgraciadamente, estos días hemos subido... ¿Ven mucha de... droga en los chicos? Eh, Ahí tenemos muchos casos, lamentablemente... ¿Qué haces cuando un... te encontrás con un chico que, que está drogado? Bueno, esto es lo que nosotros detectamos en la colonia, cuando tenemos, no solamente la droga es un, un flagelo que lo suben lo, los adolescentes, los chicos sí. y la familia, y gente grande. Gente grande. Gente grande. Por eso este equipo de profesionales a cual yo me debo por estas charlas que hacemos terapia familiar, decir, ¿sí? hablar y empezar a, claro. a desmenuzar cuál es el mejor camino... si es, si sí, el chico tiene un problema de adicción y hay varias instituciones provinciales y municipales que este, pueden ayudarlo, y la mejor terapia es la integración, la familia. Sí. Cuando tengo un problema de este, de este caso, hemos hablado con el psicólogo, más allá del trabajo profesional. Es la familia. Es la familia. La familia de la contención, porque falta. Es que hoy se ha destruido un poco la familia, ¿no? Y se ha perdido muchos valores. Mucho los mal. chicos ya no comparten a veces la comida con los padres al mediodía un domingo, los fideos con la abuela. Claro, creo no. que, hay que hay que buscar. Volver a eso, ¿no? A, no hay que tratar fuente, de ¿no? volver a eso, a la fuente, a la familia, al hogar. Pero lo que pasa es que llegó un momento en es que los padres tenían que salir a trabajar, la madre también. ¿Te acordás que una época fue brava, hace un par de años atrás? Tenían que trabajar mujer, papá y que, mamá y, y, y los chicos por ahí. Y los no. chicos se quedan mucho tiempo solos y bueno, hoy eso ha repercutido. En la droga, ¿no? Hay que Yo volver que a, a, a un... al hogar a la mamá en la casa, al papá que trabaje. Ojalá que el país que, que siempre tiene que ver con la economía, ¿no? Hay un país que está saliendo adelante, se está desarrollando y, y, y esto va eh, en comunicación con la provincia. La provincia claro. y el municipio tenemos muchos programas para contención de este en este sistema, en Acción Social hay muchos profesionales, por eso trabajo en conjunto con Yolanda Barbosa, que es una claro, amiga, sí. una compañera una que trabaja compañera, una gran trabajadora en todo, en todo tiempo me ha da dado una mano y yo quiero a veces destacar el trabajo que se Segur, hace ahí seguro. porque no hay un tema que a veces uno no, 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 no pueda enfrentarlo pero también, pasa por la limitación pasa por la contención, claro, claro. pasa por escucharlo, más que nada a veces que el deporte no solamente está para solucionar el tema de estas, de estas sí, cuestiones, de ¿no? Claro. Dice, porque uno tiene que hablar con el secretario de Hacienda, porque tiene que hablar con el secretario de Obras, ¿sí? porque los chicos viajan, claro. utilizan la vereda, las calles, las luces, tenemos que tener no es cierto, un barrio iluminado para que no tengamos los chicos con problemas. Obvio. Todo claro. tiene que ver. Todo tiene que ver con todo, es verdad eso, pero bueno, ha cambiado muchísimo, José C. Paz, la verdad, ¿no? De cuando empezamos en el año 99 ahora... Eh, sí, yo que, sí. que viví la antigua gestión de Lejo de Sarmiento y uno cuando no he tenido la posibilidad de tener tanta ayuda. ¿no cierto claro. de, de, de un municipio porque éramos José de Paz era una localidad hoy contamos con infraestructura que no teníamos antes con claro. todo lo que se hizo desde la educación la universidad escuela jardines jardín de infantes todo. el polideportivo hoy claro, Cermun claro. que hoy bueno ahí eso tenemos, quiero que me cuentes un poquito antes que nos vaya el, el tiempo qué es el Cermun Centro Recreativo Municipal uno de, la, de los sueños nuestros que a veces no teníamos saber que José Paz no tenía no, y no tiene, no tiene más que el Cermun y la colonia que es el, el predio de de Salvatore, donde realmente manifestamos nosotros la necesidad de potenciar a nuestros deportistas. Y el Sermón es un lugar donde muchos lo conocen acá en José Paz porque se han hecho veladas vocísticas claro, de primer sí. nivel, con Tais Sport, se vio por la tele y, y todo el mundo puede visitarlo porque es un gimnasio multi, como digo yo, funcional para la cantidad de chicos que están yendo ahora. ¿Cuántos chicos? Van? Y hay 1.500 chicos por, 1, por, 500. por semana. Este, la contención, ¿no es cierto? Porque tenemos actividades de las 8 de la mañana, las escuelas claro. del Estado y todos los profesores que tenemos actividades de hockey, voleibol, patín. O sea que las escuelas de los, del Estado también van a. También, ir. también. Ajá. Tienen su, su disciplina haciendo en ese mundo voleibol, handball y fútbol femenino, Ajá. fútbol masculino también. Y las actividades que los profesores desarrollan en este año, que son más de 36. El boxeo ni que hablar porque Jesús Cuellar es un campeón argentino claro, defendiendo su título, claro. ha promocionado mucho más. ¿Y ¿Tenés mujeres este, boxeadoras? Hay mujeres boxeadoras también. que también, mamás boxeadoras, mamás boxeadoras, que no precisamente vienen a, a ver, hacer esta, esta disciplina que es tan sacrificada, sí, que claro, no van a ser grandes claro. campeonas y tampoco van a ser... No, pero dice que es muy bueno para... Es muy bueno, hay muchas mamás bueno. haciendo sombras, sí, haciendo guantes, claro. haciendo para los maridos, ¿viste? Pero bueno. en vez de pegarle al marido, van y le pegan ahí. Al... Está bueno. <laughs> Pero descarga. una buena descarga. Y también está Pero el gimnasio bueno. multiuso que tenemos todos los aparatos que, que se llama, también lo hemos bautizado porque fue propicio Mario Ishi de poner toda esta maquinaria en pie para que los chicos yeah. nuestros deportistas puedan prepararse de la mejor manera. Y bueno, se llama Mario Ishi el gimnasio y ahí tenemos también taekwondo. ¿eh? Los chicos que hacen aerobis, latinos, americanos y tantas disciplinas. Oh, y el salón multiuso, bueno, a veces este, se nutre de directores de deporte, como hicimos el otro día de la provincia de Aires, la primera sesión electoral, donde vino gente de la provincia y pudimos compartir un momento de recreación con varios partidos de fútbol de las estrellas. Y bueno, el atletismo, el atletismo para nosotros en José de Paz, claro. el, el tercer, el, la tercera este disciplina que va en el aumento. ¿eh? Ah, sí. Yo, 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 mucho, ah, muchos chicos están. Eh, se potencian correr, el salto largo, ah, sí. le hacen jabalina, disco, es, decir, es tan amplio el atletismo que tenemos mucha gente también en esta disciplina. Por eso digo que el patín, el patín artístico, con la profesora también ahí, un claro tidero, con Gustavo Tieso, eh, hay más de 70 chicas juveniles, hay que hablar la que empiezan un nivel de 4 o 5 años y ya te empiezan a patinar. Y sí. patín ve velocidad, que tenemos a Andrea González ahí, una campeona. Este, de lujo, ¿no? 11 medallas de oro, claro, claro. los representados y nosotros un lujo. O sea lujo que tenés, tenés a todos los... Este... Y bueno, Luzanabia, claro, Jesús Bellar, Están todos este, acá, los, los trajiste con sus paz para que trabajen. No, con... Yo siempre digo que sí, la experiencia bueno, y bueno. los que peinan canas claro. este, también pueden enseñar a los chicos, hay muchos profesores muy jóvenes que sí, sí. tenemos ahí, la escuelita de Toto que es un ejemplo donde están participando en una liga muy competitiva. Y todo esto tiene que ver con la integración que hemos hecho, ¿no es cierto?, con todos los estados. Y ahí van ustedes. los chicos, se anotan, tienen que ir. Hay una, una, ¿Es todo una... gratuito, ¿cómo es? Es gratuito. Nosotros hemos implementado esto, de cada profesor enseñe y haga su escuela iniciación de deportiva de volei, de sí. básquet, de, de lo ah. que fuera. Iniciarlo y después algunos chicos que por ahí es un fenomenal algo y se puede... ajedrez, ¿Ah. pues fíjate que en ajedrez nosotros tenemos 20 o 30 sí, chicos. También. Hay más de 150 chicos estando martes y jueves y en la dirección de deportes acá increíble, este, ¿no? En ajedrez, porque es un, tan difícil. Y desarrollan este, su, su mente, su capacidad intelectual. Sí, claro. este, hay otras cosas que también hay chicos que son muy inteligentes y bueno, el ajedrez es todo un tema, ¿no? Sí. Y esta disciplina también nos dio grandes satisfacciones porque no solamente a veces hay chicos que por ahí pueden desarrollar digo, la actividad física en un lugar determinado. Por eso se, este, este proyecto que implementado de hacer sermones en el centro recreativo municipal, ya el intendente lo ha denunciado en su momento haga de hacer barrios deportivos, pero llevarlo a los barrios. ¿sí? A los barrios, es muy porque... importante, porque el chico no puede salir a veces de ahí, no tiene para ir, no pueden ir a buscarlo, está bueno que esté en su barrio. ¿Cómo tiene que ser? La educación ser? y Como la el salud. club cuando el club. nosotros éramos chicos. Claro, siempre no cuando... teníamos el club en la esquina de mi casa, el club del barrio. Eso y bueno, es ahí importante. es donde la familia se junta. Claro. Pero vos, fíjate, por, por, por este sistema, el sistema de nuestro barrio, hay una escuela y hay una sala de tiene que haber un club también. también. Un club que dé toda una actividad, que sea un abanico de posibilidades que los chicos elijan. Eso es muy bueno. ¿Cuál menos es el chicos. proyecto para este año? Este es el gran proyecto de seguir trabajando, de seguir inaugurando cosas, seguir inaugurando programas, traer todos los programas que sean a nivel nacional y provincial, provincial para que los chicos puedan este, tener sí. la posibilidad que muchos claro. no lo han tenido, ¿no? Por lo menos yo cuando era chico, mi mamá. Este, al cual siempre le debo la, la vida porque me ha criado, me ha, me ha enseñado y me ha contagiado de, esta, de esa, de de esa la política sangre, ¿no? de la política de, deportiva y bueno, es un ejemplo no, a seguir. Está bueno, eso, la, digo, la verdad me... que yo te quería agradecer eh, esta entrevista y felicitarte por todo lo que has hecho, haces y harás, por el deporte, por los chicos que es muy importante, creo que es el futuro de nuestra sociedad, es el futuro de, de, de la Argentina y los chicos tienen que, que nacer sanos y sacarlos de la droga y, y tener este, una actividad y guiarlos y contenerlos y yo veo que eso todo eso lo haces, así que yo te felicito de corazón, te conozco hace mil años y veo que has trabajado siempre no para, así que fue un placer escucharte. Te agradezco y yo, más allá de que sea la cara visible del deporte, hay mucha gente atrás. Mucha, no, seguramente que hay mucha, mucha gente, gente atrás que, y que son que responsables. He nombrado algunos. He nombrado a algunos que son los que están hoy en día, pero los que han quedado en el camino, que también hoy nos guían desde el cielo, digo yo, Seguro. mucha gente tendría que acordarme, pero mucha gente que ha, ha hecho posible que el deporte en José Paz sea el eslabón fundamental gracias. la educación y como la cultura. Seguro. ¿eh? Para contener a nuestro chicos. Muchas gracias, Pino. Gracias. Final. Nos vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta. Llegamos al final de nuestro programa, espero lo hayan pasado muy bien. La verdad, un encanto, Pino, felicitaciones por el trabajo que hace, que hizo durante todos estos años y que por supuesto hará en el futuro, gracias a él. Y bueno, ahora voy a agradecer a mis amigos que me visten. Empezamos por los zapatos. Tengo unos zapatos tipo botinetas de charol. Difusione, que está en la calle Richeri 53. No se olvide, vaya a Difusione de parte del programa en privado o Graciela Fidel y va a recibir un descuento del 20%. Así que a ir a Difusione. Seguimos con los pantalones. Pantalón negro, recto, con unos recortes en cuero aquí en los bolsillos. Tenemos una remera de raso y algodón en color naranja, uno de los colores favoritos de este invierno, divina. Muchísimas gracias a mis amigos de María, que están en la calle Paunero, casi charlone, no deje de irte unas cosas de invierno muy muy lindas y a muy buen precio tarjeta, cheque, lo que usted quiera puede, puede ir. Así que agradezco también a mis amigos de Joyería Urbani que me dan sus joyas, anillos, pulseras, unos aros divinos, una linda cadena rosario, así que muchísimas gracias, un beso para ellos. Bueno, y aquí me despido, hasta el próximo viernes a las 22 horas. Que tengan un muy lindo fin de semana. Chau.